para ayudar en la descongestión de procesos judiciales, miembros de Asonal proponen a la rama aprovechar este tiempo de cuarentena para modernizar el sistema y así evitar que se aumente el represamiento de casos. Frente al aislamiento que estamos viviendo, nació en Colombia la cultura de acceder a la justicia por medio de la tecnología. En la actualidad solamente un 30% de la rama judicial está laborando, porque el 70% de los servidores están laborando desde la casa. Quienes lo están haciendo de manera personal son los jueces de garantía, los de ejecución de penas y los centros de servicio. Tecnología que no se usaba y que ha generado dificultades para Asonal Judicial. De ahí que sea necesario pensar en la modernización del sistema. Tanto la rama judicial como la fiscalía, como la defensoría, como el INPEC deberían tener grandes departamentos de sistema que tengan esa tecnología y la posibilidad de capacitar a sus funcionarios. Ante el cierre de los juzgados, los abogados litigantes son los más afectados. Quienes no han recibido ingresos por cuenta de que no pueden asistir a audiencias, presentar memoriales, ir a conciliaciones, aconsejar a sus clientes. Es por ello que es muy importante que la rama judicial implemente, pensando en los ciudadanos y también en el gremio de los abogados, una justicia virtual, que se puedan hacer las mismas audiencias empleando las mismas plataformas con las que nosotros nos hemos comunicado con nuestras familias y nuestros amigos en estos días. Además, cuando se supere la pandemia, empezará el reto de la descongestión. Tendríamos que pensar en descongestión, en mejores dinámicas, en que los servidores judiciales podamos dar una respuesta para que ellos puedan mejorar sus condiciones laborales. Procesos como divorcios, demandas por alimentos, custodias o el pago de una deuda, por ahora siguen sin tramitarse.